de los combustibles, perdón. Entonces, todo ha subido. Cuando se vino el incremento del salario mínimo, a nosotros no nos asustó, porque pagamos arriba el salario mínimo. No, no digan que en el campo no se paga bien, como lo dijo don Eli. Pero la situación es grave, ya los números no dan. En la banca no nos ven bien. Eso lo sabe, lo ha externado el señor ministro. Pero se ponen a hacernos soñar con un plan de rescate agropecuario que solo va a quedar en sueño. ¿Cuánto le queda al gobierno? Y los dolores de nosotros son de parto. No, eso es soñador. Y ojalá algún día nuestros hijos o nietos lo vean. Pero para mientras las medidas que nosotros sugerimos es la frontera. Y es aquí adentro también, porque aquí adulteran, la industria adultera, la gran industria adultera. Y ahí tiene que ponerle ojo el Ministerio de Salud. Como lo dijo Don Eli, viene Escherichia coli, viene Salmonella, han detectado formalina. Ya el gobierno y el Ministerio de Agricultura ya tiene el antídoto o el reactivo, para detectar en los quesos la formalina. ¿Y por qué no lo han empezado a usar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que mueran más salvadoreños? Esos son los mandos medios que nosotros es lo que les exigimos, porque son empleados públicos. Y nosotros lo que hemos hecho desde la pandemia es solicitarles. Nos vienen queriendo hablar de genética. Si aquí hay genética de primer mundo, nosotros sabemos cómo llevar nuestros animales. Para eso tiene que haber una asistencia técnica de parte del ministerio. Yo sé que no hay plata en el ministerio, no les podemos exigir mucho. Ahí son los políticos los que les han dado ese presupuesto. Pero nosotros lo que pedimos es que respeten la ley. ¿Y cómo hacemos? Dicen que si hay un tratado de libre comercio, pues es fácil. Ahí hay 20 o 22 plantas instaladas y nosotros decimos, ¿será que los números les pegan a la capacidad de instalación de esas plantas? Por decir algo, si una planta tiene la capacidad para 1,000 botellas, a los 8 días va a traer 8,000 botellas convertidas en queso, ¿verdad? Pero si aparecen con 25,000 botellas, es porque han venido comprando en el camino. Es fácil. Y si no lo cumple, y a estos que los quesos les han salido mal, pues que suspendan esas plantas. En el ministerio está la potestad de ir a certificar esas plantas a Nicaragua. Y como lo repito, son salvadoreños los que traen esos quesos, ¿verdad? Entonces, como le digo, el problema de nosotros es muy grave. El de la banca, para resolver, hay mucha gente que quiere que el gobierno o la banca, sobre todo la banca, llámese Bandesal, el Banco de Fomento, el Banco Hipotecario, que nos vean de otra manera. De pedirle a la Asamblea que creamos una ley, como dijo don Eli, aquí es cierto que hay un tratado de libre comercio, pero el tratado de libre comercio no dijo acábense a los ganaderos del Salvador, ¿verdad? Por rescatar a la ganadería de Nicaragua. Porque no son los ganaderos de Nicaragua. Nosotros hemos apoyado al ministro en todas sus acciones, incluso cuando los ganaderos de Nicaragua, con las primeras acciones, cuando él entró hace 6 meses, empezó con las mismas acciones de ahorita. Ahorita dicen que ya tienen 8 días de que no entra queso nicaragüense y que hay unos furgones ahí. Quizás es por este tipo de reuniones o porque ya llegó a oídos del señor presidente. Pero en manos de ellos está continuar así. Porque el mercado nacional es del salvadoreño, es del ganadero salvadoreño y es de las futuras generaciones. Y no es tanto de que estos ganaderos quieran seguir viviendo de la vaca, es la salud de los salvadoreños. En los últimos 20 años la gente más humilde del campo es la que está sintiendo y está sufriendo de problemas de riñones, tanta insuficiencia renal. Y después dicen, no, que los ganaderos o los agricultores, que el gramozone da esto, que el otro glifosato da esto. Pueda que sí, pero la formalina es para curar muertos, señores. Y curan los quesos. ¿Cómo se ponen a creer? Miren, hay lugares como
como desde Santo Tomás hasta aquí, o desde San Salvador, aquí en Lempa, que jalan la leche, allá en Nicaragua. ¿Ustedes creen que va a llegar en buena calidad esa leche? Tienen que llegar, tienen que echarle formalina. Y cuando hacen el queso, le agregan un poquito más. Entonces, es ahí la respuesta. Es una cuestión de salud nacional. Así es que yo me quedo hasta aquí. Yo creo que seguimos. Esto es lo que hemos hecho. Nos hemos reunido. El ministro ha hecho 3 mesas de trabajo. Nunca hemos estado con él. No nos da la oportunidad de platicar 5 minutos. Él solo nos externa lo que a él le parece que tiene que decir. Pero la comunicación es, miren cómo están, qué le sucede, por dónde nos podemos ir. Pero habían andado viajando consiguiendo genética. Y si la genética la tenemos aquí, que tenemos capacidad, después de que nos han robado los últimos 20 años el mercado nacional, que tenemos, sí, poco a poco, quieren leche, denos créditos baratos para comprar vacas y les vamos a dar leche y vamos a abastecer el mercado nacional. Pasen buen día, pidámosle a Dios que nos oigan y muchas gracias por haber venido. Buenos días tengan todos, muchas gracias por haber hecho presente a la convocatoria que giramos para esta pequeña conferencia de prensa y convivio de aquí con todos los hermanos ganaderos. Como decían todos mis compañeros, es lamentable la situación que nosotros estamos, porque nos estamos enfrentando en problemas serios y últimamente se han vuelto bastante graves, ¿verdad? Al punto que ya estamos desapareciendo o estamos reduciendo los hatos ganaderos. Aparte de todo lo que nuestros compañeros han hablado, se han sumado los problemas que genera la pandemia, como son los altos costos de la materia prima. Estamos pagando casi el doble de lo que lo compramos el año pasado. Los fertilizantes están casi al 100% de caros, ¿verdad? Y en este sentido no tenemos ninguna asistencia técnica ni algo pues de esa problemática que necesitamos resolver como los ganaderos. Por eso le pedimos al Ministerio de Agricultura y Ganadería que nos ayude a capacitarnos cómo poder resolver toda esa problemática, porque los altos costos de los combustibles, nuestros tractores estamos igual que los pescadores, que las lanchas no la utilizan, pero sí cobran fovial, ¿verdad? Entonces nuestros tractores, nuestra maquinaria que utiliza los combustibles, ya el galón pasó a más de $4. Entonces la operatividad se está volviendo insostenible. La leche sigue barata, la carne sigue barata. Somos el único país que vendemos al ojo, que el comprador nos pone el precio que nos quiere dar por nuestros animales. Entonces exigimos que nos ayuden pues a poner las leyes claras para y los medios para que nosotros podamos ser rentables a nuestro mercado. La invitación es para que el gobierno asegure la alimentación nacional, que no dependamos de lo que viene de afuera. Eso sería. Y también pues el llamado al señor presidente, que te ponga sus mejores oficios para que nos ayude a solventar esta problemática, ¿verdad? Que ya no nos miren como un pequeño sector, sino que somos un sector pujante de la economía nacional. Generamos empleo, somos parte fundamental que evitamos la inmigración para otros países, porque al desaparecer la ganadería, toda esta gente en el campo que queda en el aire, no le va a quedar otra para emigrar, y lo más seguro que para Estados Unidos. Entonces es la invitación para que se sume al esfuerzo de nosotros para seguir luchando, ¿verdad? Y poder sacar adelante este país. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nosotros hablamos más o menos de lo que, del trabajo que hemos venido haciendo después de la pandemia, reuniones, se cambió de ministro, le dimos vuelta a la página,
creímos en este ministro, pues ahí estamos. Se ha cortado toda comunicación, señor ministro, no sé por qué. Estamos en un chat de ganaderos, que ahí está la directora de ganadería con nosotros, nos ignora totalmente, no sé por qué. ¿Verdad? Tal vez porque no nos vestimos a la medida, sino hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes porque nosotros viajamos desde todos lados del país para ir a aguantar hambre a veces y hacer los gastos que no nos podemos dar el lujo para venir, y la gente y los ganaderos a quien representamos nos preguntan y a veces dudan de nosotros. A estos ya los compraron, a estos ya los callaron, y no es así, señores. Yo creo que en estos tiempos uno se quiere morir con las botas puestas y esas cosas ya no van. Yo por eso les pido que nos unamos cada vez más. Es lo único bueno que hemos sacado de esta pandemia, que estamos de todos lados del país, gente que no nos conocíamos, por una causa noble que es la ganadería nacional. Pero la verdad que no nos confundan, no estamos viendo nada políticamente, porque es lo primero que dicen. Es una profesión tan noble como trabajar la tierra. Así es que el llamado, porque es la verdad. Estamos en esos chats. Si no les gusta cómo Javier Reyes les habla, pues hay un montón de ganaderos, pero todos tenemos el mismo dolor. ¿Verdad? Nos atrevemos a decir esto porque yo prefiero decirlo así y luchar por mis tierras y por mi vaca a perderlo todo y que otro país se quede con nuestro mercado. Así que eso es lo que les puedo pedir, pero los invitados son ustedes. Dennos ideas, dennos insumos para seguir pidiendo como personas educadas al gobierno que nos escuche y que nos atienda y que nos extienda esa mano. Así que queda el micrófono abierto para cualquier interrogante que ustedes quieran hacer. Buenas, William Aguilar de Telenoticias 21. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿cuánto empleo generan en el país ustedes como sector? Y dos, ¿cómo les afecta el tema de los altos precios de los combustibles? Serían las dos preguntas que tengo para ustedes. El último censo que se tiene conocimiento fue elaborado en el año 2010 de la generación de empleos en la zona rural del país. En ese momento se hablaba de 300.000 personas, pero yo puedo asegurar que hay una cantidad mucho más fuerte que la gente de esta actividad depende. No solo la ganadería, estamos hablando de caficultores, las personas que se dedican a la producción de granos básicos, pesca. El Ministerio de Agricultura y Ganadería absorbe bastantes profesiones que no solamente es esto, sino que abarca bastante, bastante amplio. Y generalmente son las personas que tienen espacios reducidos para conseguir un empleo en la ciudad, que son las que ejercen esta profesión, y son bastante, más de 300.000 personas censadas que cubren estos empleos. Sobre los precios del combustible, ¿cómo nos afectan? Aparte que nuestras máquinas, nuestros tractores, las bombas de agua y todo de riego y todo, no caminan con el fovial, ¿verdad? Tremendamente, o sea, los que jalamos la leche para que nos las compren. Ya veíamos en los noticieros cómo ha subido los tomates, la cebolla, todo. Pero la leche no sube.
Entonces, a nosotros en vez de subir, nos ahoga el poquito que ya debemos. ¿Verdad? Esa es la verdad. Todo ha subido. Una botellita de estas creo que anda por 50, en Walmart creo que vale como 40 o 30, 40 centavos. Y de estas hacemos, para hacer la botella son 3 de estas. ¿Verdad? Esa es la situación real de los ganaderos. No sé si alguien más. Buenos días, Marcela Hernández de TVM. Quizá la pregunta sería, usted ha mencionado que se ha reunido con algunos funcionarios del gobierno. ¿Cuáles fueron las exigencias que ustedes, o más bien lo que ustedes le pedían al gobierno, y cuál fue la respuesta por parte de ellos? Sí, muchas gracias. Mire, nos hemos reunido, estuvimos un tiempo trabajando con el ministro Rolando Castro, por instrucción. Visitamos Casa Presidencial después de la pandemia, un mes después de la pandemia. Y con mucho gusto, en ese entonces, Ernesto Castro, secretario privado de la presidencia, nos mandó a Rolando Castro para que interviniera con nosotros. Hicimos un estudio maravilloso, casi el plan agrícola del quinquenio, para mediano, largo y corto plazo. Y estuvimos trabajando en la pandemia, viajando a San Salvador, creo que como 5 semanas consecutivas, ¿verdad? Nos sentaron enfrente a los importadores. Creo que fue por invitación del ministro Anliker, nos sentamos. Ellos no tienen la culpa, ellos están en su negocio. Los que tienen la culpa son las autoridades que permiten hacer eso. O sea, nos carearon, pues, y a veces no era necesario, ellos están en su negocio y nosotros defendiendo el nuestro. Entonces, cuando su pregunta viene y me dice que no, si todo vamos a tratar de hacer esto, estamos haciendo lo otro, pero cuando vemos en Facebook se venden 50 vacas, se vende la finca puerta cerrada, todos los días sale una finca diaria, todos los días está desapareciendo un ganadero. O que me venga a decir un ganadero desde Aguachapán hasta La Unión, si no hay ganaderías que se han perdido. Y simple y sencillamente por hacerse el ojo pacho. Si con tener esa frontera, que sabemos que la mayoría de esos quesos no vienen en buenas condiciones. Como les digo, si una planta tiene el derecho de traer 100 quesos por su instalación de planta, de capacidad de planta, y aparece con 300, es porque no están bien las cosas, no viene pausterizado. Otra de las cosas, le digo, ¿por qué tenerle tanta tolerancia a la importación de lácteos en este país? Fíjense que si uno de nosotros quiere ir a Nicaragua, ahí están las leyes, existe el CA4, o sea, con el DUI nos vamos. No, Nicaragua, si usted no le avisa 7 días antes y que lleva a su abuelita, no lo dejan pasar. ¿Y qué, pues? ¿Cuál sea cuatro? Si usted lleva un quintal de queso, no se lo dejan pasar. Tiene que ir destinado al consumidor final. Y aquí entra lo que les da la gana. Aquí tienen que venir empacado y etcétera. Ahí están las leyes. Y no se cumple. Entonces son cosas, le digo, son pláticas normales, pero ya llevamos sobre 2 años. Y lo que solicitamos es, ya por último, que si el presidente sabe toda la verdad de eso, porque si ya él lo sabe y no se hace nada, es porque ya no tenemos nada más que hacer. Pero yo creo que el presidente no piensa así, ¿verdad? Solo para hacerle un comentario y que todos los que nos acompañan también sepan, como movimiento de ganaderos SOS, que componen diferentes asociaciones cooperativas de todo el país, se tomó un acuerdo que también, pues, queríamos hacernos saber, y íbamos a salir a marchar el 15 de septiembre. En ese momento, por instrucciones del señor presidente encomendada al ministro Rolando Castro, nos buscó a todos los ganaderos del país representados en el grupo,
y sostuvimos una reunión con él, a donde se llegó a un acuerdo de apoyo para hacernos ayudarnos, ¿verdad? En la promesa que tenemos. Entonces, los diferentes acuerdos que se tomaron, se los voy a hacer saber, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues, seguimos esperando. Acuerdos que fueron firmados por el ministro Rolando Castro, la viceministra Lili de Paca, viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El primer acuerdo era que se necesita en un corto tiempo y de manera expedita que se crea una normativa que regule el ingreso de productos lácteos. El segundo, se necesita un fideicomiso que le permita trabajar durante un año como tiempo de gracia y con un interés bajo al 3%. El tercer acuerdo era que los productos lácteos provenientes de Nicaragua se les exija un control sanitario como etiquetado, empaquetado y certificado de procedencia de producto. El número cuarto, una campaña publicitaria de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para consumir el producto nacional. El quinto, que los ministros que le corresponden tomar acciones para eliminar las plantas procesadoras que no cumplan con los estándares de calidad para que puedan competir en igualdad de condiciones y vender los productos en el país. Esos fueron los acuerdos que se tomaron en ese momento que se reunió estas personas, principalmente el ministro. En la ley y no se cumple. O sea, no hace falta nada más que exigir que se cumpla la ley. Esas han sido promesas de cuanto funcionario ha estado en el ministerio, y en este caso, pues, el ministro de Trabajo.